Gracias por dejarme acompañarte. Sí, no pasa nada. La nanotecnología mola. Me gustaría ver lo que están haciendo. Pero, claro, deberían hacerlo de forma ética y... ¡Vaya, eres una auténtica monada! ¡Guau! Wow, gracias, Lenny. No sabía que fueras así, pero no me apetecía acabar en tu banco de azotes. Tú no, asqueroso. Me refería al pequeño señor Spectrum. ¿Yo? ¡Oh! No seré yo. Él tampoco puede ir a tu banco de azotes. ¡Ah! Solo quiero pellizcarte esas mejillas. No, por favor. ¡Oh! Eres como un perrito. Siempre he querido un perrito. ¿Quieres trabajar para mí? No. ¿Qué quieres, Lenny? Además de acosar a Josh. ¡Ah! Oh, ¡qué aburrido eres! Quiero lo que siempre he querido. Lo que sea lo que esté escondiendo Rensens es la punta de lanza del transhumanismo, la punta erecta. A la mierda con tu delicada sensibilidad. ¿No tenía razón sobre los indigentes? Me necesitas. Conozco los códigos y cómo funciona todo. ¿Sí? ¿Y por qué has llamado a Detsec? ¿Porque necesito escudos humanos? Menuda bordería. ¿Será que soy una borde? Excepto contigo, querido. Oh, pierdes el tiempo con estas Detsecreciones. Verás, el tema es que cerebro Vaya ya mal tengo. Rollo. Solo necesito fuerza bruta y alguien que me cubra. Y aunque el capitán Comepollas me fastidia lo más grande, no es capaz de hackear nada. ¡Qué halagador! Como quieras. ¿Vamos a hacerlo o no? Vale, bueno, he pensado que yo sí, yo... No. A mi bomboncito nadie lo pone en peligro. Pero... No, solo nosotros dos. A menos que te falten huevos. Cuando acabe todo, me vas a traicionar, ¿no? ¡Ah! Pues claro que sí. ¿Y se puede saber qué te pasa con Josh? Me recuerda a alguien. Solo quería ver la nanotecnología. Oh, cariño. Te dejaré ver la nanotecnología que desprendo, ¿eh? Lo prometo. Qué miedo. Vamos, cagarruta. ¿Cagarruta? ¡Dale! Vale. Chao. Parece que este es el laboratorio. Por fin. Me duele, Lenny. Creía que estábamos conectando. No te flipes, chaval. Me rompes el corazón. Lo que tú digas. ¿Te imaginas las cantidades ingentes de tecnología que han escondido aquí? Me siento como una cría en Navidad. Que estamos para ayudar. Ah, claro, yo siempre quiero ayudar. ¿Sabes a quién? A una servidora. ¿Me muevo demasiado rápido para ti? ¿Tu pobre neuronita no puede seguirme? ¡Ja! Debe estar muy sola ahí. No, voy bien. Evitar que enfermemos o nos hagamos daño. Todo eso suena muy bien, pero no me lo trago. ¿Crees que el mundo puede seguir así siempre? ¿Crees que no estamos a punto de arruinar el planeta con guerras y basura? La nanotecnología puede limpiar el medio ambiente, reutilizar el veneno que tiramos al aire todo el puto rato y hacerlo útil. Puede ser, pero eso no es lo que estaba haciendo Rensens, si lo sabes. Estaban intentando crear juguetes guays para los ricos y encima usando las vidas de los más pobres para hacerlo. Vale, ve al ordenador que hay a la derecha y abre la puerta. Claro. ¿Y quieres que te pida una pizza? ¡Ja! Tú haz tu trabajo. Vamos. Joder.
¡Oh, en apuros, en apuros! ¡Mierda, coño! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale. Lenny entró primero. Muy bien, pues necesitamos un plan mejor que el suyo. ¿Su plan no era pillar lo que me dé la gana? No es muy difícil hacer un plan mejor. Debo encontrar el código de apagado de los nanobots, el antídoto. Y liberar a la gente que usan para experimentar. Eso es. Y destruir toda la nanotecnología que encuentre, o volverán a salir y hacerlo otra vez. Y borrar los datos de la investigación. Y vigilar a Lenny. Quiere esa nanotecnología para sus cosas. No me fío de Lenny, la mantendré al margen. Será si ella quiere, porque como no quiera, no sé yo. Eso es muy cierto. No me extrañaría que haga venir a algunos de sus amiguitos. O que use la tecnología que encuentre contra otra gente solo por echarse unas risas. Eso parece muy coherente con su perfil de personalidad. Típico de Lenny. Todos de acuerdo. Suéltala, gilipollas. ¡Ostras! Ya está. Parece que sí que tienen prisioneros, perdón,
sujetos de experimentación atrapados aquí. Madre mía. Sabíamos que lo hacían. Es que es difícil de creer. ¿Qué más tienes? Ubicaciones aproximadas de donde almacenan su nanotecnología, la mayoría de sus investigaciones y el código de desactivación de los nanobots. Parece que lo tengo todo. ¿Lo estáis pasando bien, DeathSec? Sí, menuda fiesta. Con nanotecnología y gente muerta. Un gran día. Vamos, vamos, no hagas puchero solo porque yo llegué primero, porque soy mejor hacker que tú. Sigue creyéndolo. A ver si se cumple. Oh, es verdad. Solo te necesitaba por tus músculos. Si quisiera un cerebro, habría hablado con ese amiguito tuyo. ¿Te refieres a Josh? ¿De qué iba todo eso? Pensaba que ibas a meterle mano o algo así. Me recuerda a alguien que conocía, a alguien que necesitaba protección contra los cabrones y gilipichis del mundo. Vaya, Lenny, eso es casi tierno. ¡Ah! ¡Que te den! Esa sí es la Lenny que conocemos. Tengo el primer contenedor de nanotecnología. ¿Y ahora? Ahora busca las válvulas. Mías. Ahora hackéalas y aumenta la presión interna. La mierda saldrá volando. Vale, robotitos. Ahora vais a estallar. Ya veo el código. Ahora hay que volver al campamento de vagabundos y usarlo para salvarlos. Estamos. ¿Qué tienes para nosotros? La cura para nuestros colegas, los indigentes. Debería desactivar los nanoides. Una vez inertes, el cuerpo los expulsará sin causar daños. O sea, ¿que esos tíos van a cagar robots? Siempre tan elegante, Grunt. ¿Sabes la de horas de investigación que requiere algo así? Sé que experimentaban con gente de manera ilegal y los mataban. A todos no. ¿Y qué es perder unas vidas en vez de cientos? O millones para conseguir una cura para la epilepsia o así. ¿No has pensado en eso, listillo? Podrían estar desarrollando nanorobots que coman células cancerígenas y eviten que se expandan. Deberían hacer pruebas médicas, como con todos los fármacos y demás tratamientos experimentales. Y además tampoco estás aquí por eso. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué sabes? ¿Qué sabes tú sobre lo que me importa? ¿Es que te has hecho telépata? ¿Me estás diciendo que conoces mi cuerpo mejor que yo? ¿Mejor que mi médico? ¿Qué? ¡Joder! No lo sabía. ¿Tienes cáncer? No, cabrón. Era solo por joder. Si lo consigues.
consigues antes que yo, vas a cargarte esa tecnología y la investigación, ¿verdad? Claro que sí. Lo que hacen es inmoral y tampoco es que funcione. Está matando a gente. Si destruyes la investigación, esas muertes habrán sido en vano. Piensa en eso. ¿Pero por qué te importa tanto esto? ¿Y por qué a ti no? A cualquiera con dos dedos de frente le importaría. Claro que eso descarta los catetos de DeathSec. Colegas liberados. Algunos parecen bastante confusos. Sí, tener robotitos tocándote los sesos puede causar eso. Pero lo vamos a arreglar. Por supuesto. ¿Puedes buscarles una vía libre para salir de aquí? Voy. Vale, he volado sus nanobots y liberado a los prisioneros. He llegado hasta sus servidores y puedo cargarme sus archivos de datos. Bien hecho. Y ahora a salir de aquí. He trazado el camino de salida de Lenny. Tienes que seguir sus pasos y salir por la puerta trasera. Así podré evitar que te detecten. ¡Mierda! Lenny dejó la puerta cerrada. Parece que ha usado un script bastante complicado. Podría romperlo, pero me cuesta lo mismo mirar lo que hace. Sí, pero yo preferiría no tener que pasar tanto rato en su edificante compañía. Está a punto de salir. Date prisa. ¡Mierda! ¡Se nos va a escapar! La ralentizaré. Bien pensado. Llegaré pronto. No queremos que Lenny vaya por ahí con tanta nanotecnología. No la usará toda en ella. Puede usarla en sus seguidores o venderla. Sí. Sin avisar de que eso no se ha probado del todo. Estoy en ello. ¿La nanotecnología? Mami tiene sus bebés. ¿Puedo verla? Ah, no hay tiempo. Ah, vale. ¿Vas a dejar de seguirme o qué? Ah, oh, la hostia, vale. Ten. Mira, mira. Vaya. Miles de dólares en nanotecnología.
¡Qué adorable eres! Cientos de miles. Vale, se acabó la clase. Me piro. ¿Pero qué? ¿Eso era...? Sí. ¿No la paraste? ¡Se la has jugado bien! No te metas con Hot Sauce. Oye, eso es una frase de una peli de Siska. Joder, ese es mi chico. Esto es un hostiazo para su publicidad. ¿Experimentar con indigentes, muertes, nanotecnología ilegal? Sí. Una locura. En los próximos 10 años, os acribillarán con promesas de nanotecnología. Soluciones médicas milagrosas, tratamientos rejuvenecedores, mejoras psicológicas. El sueño, para 2040 la humanidad puede alcanzar la inmortalidad. El precio, instalar sistemas operativos vulnerables en vuestro propio cuerpo y cederle el control a una corporación a la que solo le interesa vender y mantener la nanotecnología. Una corporación como Rensense. Las pruebas solo acaban de comenzar en su formato actual y requieren conejillos de indias. Rensense ha cogido a indigentes, los desdichados y rechazados, y les ha inyectado nanotecnología experimental. Les pidieron que renunciaran por escrito a la protección legal a cambio de atención médica gratuita. DedSec ha subido todo lo que sabemos sobre esta estafa a los sitios habituales. Os hemos dado la verdad. Hacedlo.